Como yo no tenía un número para el hijo que vive en Alta Córdoba, fui y lo busqué yo. Y bueno, él se quedó ahí con la señora. Después, cuando caímos con el hijo, él se había ido a la casa y había dejado cerrado y la dejó la señora sola. Y después entró el hijo y bueno, llamó la ambulancia, llamó la policía, todo eso. Y al rato el vecino salió con la mujer, llamó un Remy y se iban yendo. Y bueno, después la policía... Con la que ahora está detenido. Sí. Después vio la policía el número del Remy y lo encontraron y se ve que estaban en el banco, no sé, estaban por cobrar, no sé. Escúcheme, ¿y cómo la viste vos a la señora? No, tenía... Yo le había pegado a esta mujer con una plancha, le había pegado. Y tenía todo así abierto, un hueco así, pero así que le habían pegado con un tiro, le habían pegado así cuenta. Y acá cuando yo entro me pongo ve, había mechole de pelo y le había sacado la señora. Así fue el estado en que empleados encontraron a Elena García, de 83 años, en su casa de Calderón de la Barca 825 en Alta Córdoba. Su vecina, Sahara Toledo, de 71, aparentemente por una discusión por la jubilación, le partió una bifera en la cabeza, pero además la dejó sola, herida durante toda la noche y con la puerta de la calle abierta. Y espere que venga la que limpia, porque saben, y yo caí a las 9:10, sé que a esa hora ya venía la chica. Y justo ahí estaba sacando la herramienta yo, del portón ahí. Y cuando veo, venía la chica y le digo, mira, está abierta, la señora se olvidó cerrar, le digo. Y la chica tocó dos o tres veces el timbre. Y bueno, la señora no, el gallo se fue al vecino, allá avisa. El vecino no sé qué le dijo y volvió de nuevo la chica que limpia. Abrió el portón y se fijó por el fondo, nada. Fue de nuevo, le avisó el vecino ese y vino rápido el vecino, el hombre, y entró. Bueno, yo ahí cuando me fijo estaba toda la sangre, ahí en el living, un montón de sangre. O sea que había pasado toda la noche, digamos, ella con ese golpe en la cabeza. Sí, estaba, se ve que de anoche que estaba así la señora. Y bueno, yo cuando voy a entrar, no, lo hablaba el vecino, no sé cómo le decía el nombre a la señora. Bueno, yo me voy acercando y ahí cuando la señora se despierta, se ve y lo mira el hombre y le dice, me pego la Sara. Y bueno, ahí el hombre se da vuelta, me mira a mí, mira, sentí, me dice que le pegó la Sara. Porque dice que después comentan, han estado hablando con el hijo, comenta que ella la arrastró al baño, a limpiarla, se ve. Después se da cuenta esta mujer que estaba así y la dejó en la cama, tirada. El vecino referido no era otro que el marido de la detenida. Luego de enterado de lo sucedido, lo único que atinó es llevar a su mujer al banco donde fue detenida. Y bueno, después cayó la policía, todo eso, yo fui a declarar, todo eso. Y al rato, la señora esta la agarraron, la llevaron allá y se ve que allá dijo que era ella. Aparte vinieron, allanaron acá y encontraron la ropa, todo eso con sangre. Claro. Elena está internada en observación, pero respondiendo al tratamiento por el golpe en la cabeza en la clínica Sucre. El fiscal Raúl Garzón imputó a la vecina de homicidio en grado de tentativa y fue alojada en el penal de Bower.